El colapso de la red de desagüe de la empresa agroexportadora Agromar ha terminado por poner en aprietos a algunos de los vecinos del asentamiento humano Buenos Aires, quienes ya no saben qué hacer para lidiar con los constantes aniegos de aguas servidas y los pestilentes olores que emanan. Los dirigentes de la zona indicaron que el problema es de años, pero sin embargo las autoridades ni los dueños de esta empresa poco hacen para solucionarlo. Los moradores de este asentamiento humano se encuentran mortificados y temen que la pestilencia de las aguas negras puedan causar daños en sus niños. Sí, mira, este es un malestar de nunca acabar. Siempre, constantemente colapsan los desagües. Y en esta oportunidad, pues la fábrica que tenemos acá, Agromar, es una fábrica que viene trabajando años, durante muchos años, viene trabajando y durante muchos años se vienen dando estos malestares y nunca hacen nada. Nosotros siempre denunciamos estos hechos que vienen suscitándose acá y bueno, lo hacemos a través de los medios de comunicación. Los medios de comunicación son los primeros que llegan para ver lo que está sucediendo. Sin embargo, las autoridades brillan por su ausencia porque nunca nos escuchan, nunca hacen nada. Nuestro asentamiento humano prácticamente está abandonado porque hasta el momento pues no tenemos solución de todos los problemas que se vienen suscitando acá. Hasta el momento pues no tenemos ningún aporte de la municipalidad, de las autoridades, de Defensa Civil, de todas las entidades pues que les concierne esta problemática, digamos así, porque es un problema, pues no tenemos solución de nada. Este problema es de años. Este problema es de años. De años que se viene. Y cuando colapsa este desagüe, ¿quiénes son los que se perjudican? Perjudica bastante todo lo que es esta calle del Girón Santa Rosa, especialmente la casa que podemos observar acá del señor Ortega, es la más afectada, porque todo el golpe de agua va a dar ahí a su casa. Y muy aparte de eso, los olores pestilentes que... Claro, aparte de eso son olores insoportables, que no puede uno ni siquiera comer porque los olores son realmente nauseabundos, pesos, ¿no? Nauseabundos. ¿Han podido conversar ustedes con el dueño de la empresa en este caso? Sí, hemos ido, algunas veces hemos ido, conversado con ellos, pero... Hacen caso omiso, ¿no? Ahora, y lo otro, que no aportan en nada para nuestro asentamiento humano, a pesar que vienen trabajando varios años acá, hasta el momento pues no aportan en nada. Ahora, en nada. Esta es una situación también muy preocupante, porque si en caso se llegue a presentar un fenómeno al niño, ante lluvias pues torrenciales, lamentablemente este desagüe colapsaría y ustedes serían los más perjudicados. Efectivamente, en eso también estamos tratando de buscar una solución, prevenir, más que todo prevenir. Ahora, también la institución educativa 20020 es una de las más sufridas también. Así es, tenemos alumnos que están estudiando acá, pues sí, y no es posible que soporten esos malos olores durante todo el día. ¿Para qué le diría a las autoridades, al dueño en este caso de la empresa Agromar? Bueno, a las autoridades pedirles que se acerquen, que vean la situación que nosotros vivimos acá, y como lo repito, no es la primera vez, son muchas veces las que se vienen ocasionando este tipo de problemas, pues dar solución, ver de qué manera se puede solucionar y así evitar todo este malestar que ocasiona. Bien, vamos a conversar con más vecinos aquí. Don Rubén Córdoba, esta es una situación preocupante. Estamos aquí donde el desagüe ha colapsado y el olor es insoportable. Bueno, nosotros quizás como dirigentes aquí en el asentamiento humano nos preocupa, ¿no?, ver este tipo de problemáticas. Este es uno de los casos, de los problemas. Después hay muchos problemas más, que en otro momento seguramente lo daremos a conocer a la opinión pública, ¿no? Bueno, yo como dirigente realmente me siento un poco medio amilanado. ¿De qué manera? Las autoridades supuestamente que están encargadas de velar por el bienestar de la población, por el bienestar de nuestra población, que para eso se les paga, porque lo que ellos cobran es plata de la población, es plata del Estado. Ellos vayan a pensar que ya porque están en esos cargos que ocupan, es plata de ellos. No, gracias a la población que tiene a bien de darles la oportunidad que puedan ocupar grandes cargos para que puedan llevarse el pan de cada día a sus casas. Pero a ellos les falta pensar algo más. Si yo estoy en estos cargos que me competen para velar por el bienestar y la salud de mi pueblo, tengo que hacerlo. Tengo que ver cuáles son los problemas que tiene cada asentamiento humano.
por ejemplo, como lo es el asentamiento humano Buenos Aires, la calle Santa Rosa, que este desagüe siempre colapsa. Aquí se ha formado una laguna de puras aguas hervidas, ¿verdad? Así es. Y el olor es nauseabundo, no se puede en este caso. Sí. Bueno, como en este momento la fábrica seguramente viene haciendo mantenimiento, porque ya empieza la campaña de mango, ya empezó y va a empezar a trabajar, ¿no es así? En las cuales, pues, iniciamos con este malestar, en las cuales perjudica no solamente a la familia del señor Ortega, sino que también a las familias que están de aquí a 6 metros también perjudica, porque hay una casa en toda una esquina que está en una parte baja, también está siendo perjudicada. Y es pues ahí cuando hacemos un llamado especial, lo que es a Defensa Civil. Defensa Civil, su trabajo es velar por el bienestar de cada asentamiento humano. Ver cuáles son los problemas más intensos que tiene cada asentamiento humano y solucionarle y hacer las denuncias correspondientes a donde debe de ser para que sean denunciadas pues legalmente estas personas que vienen causando malestar, ¿no? O estas empresas, como es esta empresa, ¿no? Es lo que tiene que hacer Defensa Civil. También aquí un llamado especial, lo que es a la Fiscalía de Prevención del Delito. Yo quisiera saber, y la población nos preguntamos, ¿cuál es su chamba de la Fiscal de Prevención del Delito? Si tenemos Fiscal de Prevención del Delito o no aquí en Tamborande. ¿Y cuál es su trabajo? El trabajo, si bien es cierto, también está dentro de las cuatro paredes, pero el trabajo mayor está fuera de las cuatro paredes. El malestar se siente en cada calle, en cada avenida, en cada asentamiento humano. Es ahí donde tiene que estar investigando el fiscal de prevención del delito para poder denunciar legalmente estos casos. Conversaba el teniente gobernador de este asentamiento humano que esto es un problema de siempre. Sí, esto es un problema de siempre. Incluso aquí el señor Ortega, incluso está hasta afectado ya hasta su salud. Porque ya muchas veces él es el que aguanta todos estos olores. ¿No? Ahora, ¿ustedes han podido conversar o ya se cansaron de conversar o de insistir con los representantes de esta empresa? Mira, muchas veces hemos coordinado con esta empresa, pero últimamente ya nos ha hecho caso omiso. No, viene, le dan solución un momento, pero después otra vez comienza el problema. Ante un fenómeno del niño. Bueno, aquí colapsamos. Eso ya está visto. Este asentamiento humano, esta avenida principal, colapsamos. Y ojo, quisiera que hagas hincapié al respecto y le preguntes, pues, ¿cuánto está aportando esta empresa a la municipalidad? ¿Cuánto está aportando anualmente? ¿Y cuánto está aportando de bien social al asentamiento humano? Que por ley le corresponde, ¿eh? Por ley lo corresponde. Quizás la empresa o el gerente de esta empresa estará pensando, no, estos no saben. Sí sabemos. Lo que pasa es que muchas veces nosotros tenemos nuestras necesidades, que para eso están las autoridades con sueldo, que el pueblo mismo les paga y el Estado, para que ellos mismos se encarguen de hacer las denuncias correspondientes conforme a ley. Eso es la preocupación más grande nosotros que tenemos, porque mira, yo me imagino que esta empresa no tiene licencia legal para funcionar, porque está dentro de un asentamiento humano, no es zona industrial ya. Y eso se tiene que ver también por medio de Defensa Civil, también aquí un llamado especial al alcalde, que ponga sus buenos saberes pues, y haga trabajar a su gente, ¿no? De fiscalización, del área de fiscalización. ¿Cuál es su chamba? Que demuestren el trabajo que tienen que hacer. Y ese llamado pues que nosotros hacemos, ¿no? Por medio de tu programa, ojalá que puedan escuchar las autoridades y nos puedan atender el malestar que tenemos. Seguramente que la población y los dirigentes más adelante ya estaremos haciendo denuncias contundentes. Ya, pues, no solamente pues vamos a hablar, vamos a denunciar públicamente, sino que ya con documentos lo estaremos haciendo, porque también tenemos conocimientos legales. Lo que pasa es que no queremos hacer el daño. Es el único problema, mi hermano, que tenemos, y esperemos pues que sea atendida esta demanda pública que estamos haciendo, ¿no? Porque ya esto viene de años, y esperemos pues también, mira, que aquí la institución educativa 20020, también por esos ruidos, imagínate, esos niños, ¿cómo van a poder concentrarse en sus clases? Ahorita están en horas de clases, tú estás escuchando los ruidos que hacen. Y empieza la campaña, más ruido es. Y esos niños pues no se pueden concentrar de esa manera, y en las cuales pues esta empresa ya debería ser derivada, sacada de este lugar más que todo.